Misericordia, senda de paz. Querida familia de Misericordia, senda de paz, qué alegría poder entrar a sus hogares y hoy que estamos de festejo, estamos de grande, estamos de manteles largos, porque acabamos de celebrar algo tan especial para nuestra diócesis, para México, para nuestro Tepatitlán. Hoy, programa especial, continuando con la celebración de San Tranquilino Ubiarco. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir la riqueza que el Señor nos da en nuestra diócesis, en nuestra ciudad. Bueno, para esto tenemos de invitados especiales quienes han estado muy cerca de todo este proyecto que también ha hecho vibrar a la ciudad y ha hecho trabajar a mucha gente. Y detrás de todo esto, hoy tenemos dos figuras características que conocen de años el proyecto del Templo de San Tranquilino Ubiarco. Sin embargo, detrás de todo esto, ¿qué es lo que ha motivado? La gracia del Espíritu Santo sin duda se ha movido en nuestros queridos arquitectos. Ernesto Muñoz, bienvenido. Hola, Ernesto. Hola Chely, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gerardo, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Y a Gerardo Córdoba, los dos arquitectos dedicados a este nuestro templo. Gracias Gerardo por estar aquí. Gracias a ustedes, es mi primera vez, así es de que si hay algo por ahí que no digamos bien, bueno, ya se corregirá en su momento. No, todo bien, aquí estamos bajo la acción del Espíritu Santo y bueno, pues entendemos, ¿no? Estar aquí grabando para todos ustedes nos ensancha el corazón y de repente quisiéramos decir tantas cosas que se nos puede trabar. Pero bueno, no es algo que sea tan difícil compartir algo que conocemos y que llevamos de corazón, sí, ¿verdad? Chely. Sí, es, es verdad. ¿Y qué queremos, Chely? Sí. ¿Me permites hacer un comentario? Sí, la alegría es para la iglesia, para la diócesis, pero la verdad es para el mundo entero. Un santo es un don de la iglesia para el mundo entero, una iglesia católica, y la festividad es más allá de nuestra nación y de nuestras fronteras. Hay fiesta en el mundo y hay fiesta en el cielo. Es verdad, es verdad. Y claro, nuestra diócesis Tepatitlán siempre ha sido muy acogedor y se lanza, ¿cuántos fieles tepatitlenses en Estados Unidos, fuera de México, al sur, quienes hasta Europa se han ido y llevan precisamente esto grabado? Tenemos un santo, estamos grabados por lo que es este tiempo que llamamos la Revolución Cristera o la Cristiada, que o sea, a pesar de que ha sido difícil para la Iglesia mexicana, ha sido también semillero de mártires, de santos, de testimonios vivos y que todavía se siente, ¿verdad? Vibramos con ello. Vamos platicando primero de nuestro querido santo, el hombre sencillo, entregado, dedicado a la población, aunque con el miedo, pero sin ninguna traba a lo que el Espíritu Santo lo va empujando. Entonces, para esto, Gerardo, cuéntanos, bueno, ¿quién es San Tranquilino Ubiarco? Sí, San Tranquilino Ubiarco nace el 8 de julio de 1899, a finales del siglo XIX. Él es originario de Zapotlán el Grande. Sí, hoy llamado... Hoy es Ciudad Guzmán. Así es. Él, fíjense que una persona, como dijiste, Chely, sencillo, humilde, su familia no era una familia... rica, pues es una familia sencilla. Su papá muere a corta edad, pues San Tranquilino es huérfano de padre y entonces su mamá tiene que salir, sacar adelante a sus hermanas y a él. Sus hermanos eran cuatro y entonces los saca adelante la mamá. Tienen que trabajar a corta edad ellos para sacar adelante los gastos de la familia y tienen que entrarle al comercio, ¿verdad? Ellos. Entonces, él vive una vida, digamos, un poco precaria, sencilla, modesta.
y van saliendo adelante. Él es ordenado sacerdote el 5 de agosto, su centenario de haber sido ordenado sacerdote del año 1923. Entonces, si hacemos cuentas, pues son los 100 años, ¿verdad? Entonces, él es ordenado en esta fecha y un sacerdote joven. Joven. Y fíjate, Gerardo, y aquí haciendo un paréntesis, fue ordenado por otro gran hombre, el señor obispo Orozco y Jiménez, que también es un hombre de veras que ha dejado un legado en Jalisco importantísimo, don Francisco Orozco y Jiménez, conocido como don Javier el Grande, ¿verdad? Sí, es ordenado él entonces en el 1923, y como bien sabemos, pues su martirio en 1928, o sea, 5 añitos después de haber sido ordenado sacerdote, de 29 años de edad. O sea, ¿realmente ustedes recuerdan cuando tenían 29 años de edad? Yo sí, ¿verdad? Me acuerdo, claro, todavía. ¿Sí? Chely tiene 30, Chely tiene 30. Hazme la buena. Sí. Entonces, pero toda la vida por delante, ¿verdad? Así es, así es. Sacerdote, jovencísimo. Sí. Sin embargo, a mí me viene a la mente, no es solamente la edad, sino la valentía, la entereza, la sencillez, la humildad, el compromiso, el amor a Dios para entregar la vida. Dios lo preparó. Toda su infancia y todo lo que él estuvo entre ir y venir de seminario que se cierra, de que viene a Guadalajara, lo invitan a Sinaloa, allá muere don Silvano Carrillo, quien fue el que lo acompañó, lo invitó para formarse allá, después a la muerte de este señor cura, se viene nuevamente a Guadalajara, y pues entre todas estas idas y venidas, él permanece fiel a ese llamado del Señor, fiel para ser un servidor para la iglesia, y ahora pues se traslada también hasta el mundo, ¿no? Toda su entrega y su testimonio como sacerdote. Sí, y sobre todo, bueno, en realidad Tepatitlán también fue su tercer destino. El primero fue Juchipila, Zacatecas, si no me equivoco, luego fue Lagos. Entonces realmente duró poco nosotros y también relativamente poco Tepatitlán. Dice el dicho que a toro pasado todos somos toreros, ¿verdad? A toro pasado todos somos toreros, ¿no es cierto? Sí. Y a la perspectiva, a la edad, uno dice, pues qué ganas de haber estado en tiempos de San Tranquilino para haber también yo entrado y a lo mejor yo hubiera podido ofrecer mi vida. Pero yo estoy seguro que nos hubiera pasado como la pandemia, ¿verdad? Estábamos todos en pánico, muertos de miedo, ¿verdad? Y pocos fueron los valientes. Y San Tranquilino tuvo esa entereza de estar preocupado en la gente, o sea, era alguien que de corazón amó a Dios, amó su voluntad, como decía Chely, con la luz del Espíritu Santo, el impulso, y que dio su vida. Decías, has repetido mucho una frase, Gerardo, cuando estaba en Guadalajara, que decía, ya me voy para Tepa, ¿verdad? Ya me voy a mi parroquia. Y si me toca morir por Dios, pues bendito sea Dios. ¿Verdad? O sea, él siempre en la mente. Y fíjate, Ernesto, ahorita lo que dices de los mártires, pues los mártires no son personas improvisadas, ¿verdad? Que se cruzaron donde estaban matando gente y le tocó y pues ni modo. No, sino toda una vida Dios lo preparó, sí. él se dispuso. Y a mí me impacta mucho siempre hablar de mártires, a mí me impacta mucho porque no es un improvisado, es alguien que Dios pensó desde toda la eternidad en él y entregar la vida. O sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Yo quiero pensar algo, por ejemplo, ya lo vemos ahorita San Tranquilino en los altares, platicando nosotros con las reliquias, qué bonito, y platicamos, pero me lo quiero imaginar ese 4 de octubre, preso en la cárcel, sí. La gente rodeada con la incertidumbre, sabiendo él que estaba a merced de un cruel general, que fue el general Lacarra, y él sabía perfectamente que su vida pendía en un hilo, la entereza,
la entrega, el no doblarse, no con soberbia, no con orgullo, con altanería, sino con el amor. Cómo bendijo su soga, cómo animó al soldado Vargas, cómo animó a la gente que estaba ahí. O sea, realmente es un don. San Tranquilino es un don para esta tierra bendita. Es algo que tenemos nosotros que avivar. Es una gracia tener un hombre valiente y que en estos tiempos se necesita ese don, esa gracia y esa valentía. Y continuando con fechas memorables. Hablamos de San Tranquilino, 5 de agosto, como la fecha de su ordenación sacerdotal. Pero también hoy quiero mencionar 6 de agosto, como que va a ser una fecha fácil de recordar, 6 de agosto, el día de la transfiguración. Cómo el Señor se va a manifestar a sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, como el Señor de la historia, ¿no? El Señor de la historia, donde se manifiesta su señorío, no puesto como de una manera simple, sino pasado a través también del martirio, ¿no? De su crucifixión. Entonces recordamos la transfiguración, la gloria pasando por la cruz. Igual podríamos decir San Tranquilino para poder celebrar la gloria de Dios manifestada en San Tranquilino que pasa por el martirio. Entonces va a ser una fecha muy fácil de recordar, 6 de agosto, 5 de agosto. También es un dolor recordarlo, pero también es un parteaguas también en la historia del ser humano. Hoy 6 de agosto, que celebramos un año más del doloroso acontecimiento de la bomba atómica. Y esto también nos habla del martirio también de toda la humanidad ante la muerte de quienes pues no alcanzan a amar la vida y entonces ¿qué hacen? Destruir. Bueno, y nosotros de una manera celebrando a nuestro querido mártir San Tranquilino, que también redime el pecado de una guerra que es dolorosa para la Iglesia mexicana, dolorosa para todos los mexicanos, pero que finalmente hoy platicamos, pero también celebramos, porque no es un acontecimiento que pase desapercibido, sino es un acontecimiento que transforma nuestra Iglesia. Y para esto, pues me gustaría que recordáramos el acontecimiento del día de ayer, la dedicación del Templo de San Tranquilino. ¿Por qué dedicación? Hay quienes están así confundidos entre consagración, dedicación. ¿Qué es? ¿Dedicación? ¿Por qué dedicación y no consagración, Gerardo? Bueno, lo vamos a explicar de una manera muy simple, ¿no? Muy sencilla. Digamos, las iglesias, las cosas se dedican, ¿sí? Uh-huh. Y las personas se consagran, ¿verdad? Se consagra un sacerdote, se consagra, no sé, una religiosa o se... En el bautismo, sí. Se consagra una persona, así es. Pero en este caso de acontecimiento de ayer, en el Templo San Tranquilino, pues se dedica al templo. O sea, se aparta este edificio, ¿verdad? Y se dedica para cuestiones sagradas, para tener vida sagrada, vida de sacramentos, pues, en el espacio. Para el culto divino. Es a Dios. Es honrar, adorar, bendecir, alabar a Dios. Una casa de comunidad que en familia nos vamos con el Padre, ¿no? Con Dios Padre, sí. En familia. Así es, la separamos de lo mundano. Uh-huh. y la hacemos un espacio sagrado, un espacio santo. Uh-huh. de encuentro con Dios nuestro Señor en familia, en comunidad, en iglesia, ¿verdad? Esa es la dedicación y es lo que celebramos el día de ayer. El sacerdote o el obispo hace ciertos, unge ciertos espacios, ¿verdad, Ernesto? Sí. Pues sí, como pudimos apreciar ayer,
empieza procesionalmente, ¿verdad, Shelly? Entonces procesionalmente, después sigue la aspersión, ¿verdad?, del agua bendita, que sustituye el momento penitencial, ¿verdad? Exacto. Por esa, esta parte se, inclusive se hace la aspersión sobre los muros también, no solo sobre las personas. Ya cuando el templo está dedicado es solo sobre la asamblea, pero en este caso también se hace la aspersión sobre los muros, y tú pudiste ver también más... Que mucho signos. Tiene que ver, vamos, esta aspersión, es el agua bendita, ¿no? Así como nosotros fuimos bautizados, y esta agua nos hace ser hijo de Dios, estamos hechos para Él, igual el templo es dedicado a Dios, es bendecido desde todos sus espacios y todos sus rincones junto con toda la comunidad. Después de este paso de la aspersión viene lo que llamamos normalmente la liturgia de la palabra, donde escuchamos a quienes estuvimos ahí, escuchamos al sacerdote y hablando propiamente con las lecturas que son elegidas propiamente para la dedicación del templo. Después de esto viene la parte, podemos decir, central de este rito de dedicación del templo. ¿En qué consiste? Bueno, pues está el altar, que es la mesa donde va a ser posteriormente, lo vemos a partir de ayer, ya es la celebración de la Eucaristía, se consagra el pan y el vino sobre este altar que ya ha sido dedicado, ungido, se unge con aceite. El aceite, ¿es cualquier aceite? No, es un óleo, el óleo con el que nosotros también fuimos consagrados en nuestro bautismo, ¿sí? Después de este aceite que se unge, que se pone, se aplica en el altar, también se aplica en el templo. Se colocaron en cruces en el entorno del templo, en el cuerpo del templo, y después, como lo vimos, es el incienso, ¿sí? Entonces es consagrado a Dios. Suba, Señor, hasta ti mi oración como incienso en tu presencia. Todo esto va dedicado a Dios. Después de esta unción se enciende el incienso. Perdón, antes de esto me faltaba. Es la iglesia militante, quienes estamos ahí presentes, la iglesia purgante, toda la iglesia que está en el purgatorio, pero vamos a invitar de manera muy particular que se hace presente a la iglesia triunfante. Entonces se hizo la lectura, oramos con la letanía de los santos. Entonces toda la iglesia en su plenitud estamos presentes. Terminando estos ritos, entonces ya se hizo el traslado de las reliquias al lugar donde ya van a ser veneradas, donde todos vamos a poder participar durante todo, ya de aquí en adelante, de este regalo de tener un intercesor, San Tranquilino. Y finalmente se revistió el altar y continuamos con la celebración eucarística. Parte de la consagración del pan y el vino, la parte central de la Eucaristía. Así es, el altar es el corazón de esto. Solo para concluir la explicación, que ha sido muy clara, Shelly, y lo que también Gerardo nos comentó, no se nos olvide que durante todo este año, a partir de ayer 5 de agosto, todo el año, hasta el próximo 5 de octubre del 2024, el Templo de San Tranquilino va a estar indulgenciado. Se gana la indulgencia plenaria todos los días visitando el lugar. Las disposiciones, que son muy sencillas, se van a quedar ahí expuestas a un lado del templo para que la gente pueda ganar la indulgencia plenaria. Todo esto que hemos estado hablando en este corto tiempo del programa, lo van a poder encontrar aquí abajo en esta liga, San Tranquilino Ubiarco, en Facebook. Ahí vamos a poder seguir contemplando, disfrutando, celebrando de este acontecimiento que previo, un mes antes, se estuvo preparando con cápsulas la biografía de San Tranquilino de manera más
pausada para poderla disfrutar. Y bueno, pues con la celebración de ayer de la dedicación, junto con la kermés, el mariachi y lo que es la fiesta propia de nosotros como mexicanos. No podemos hacer una fiesta si no hay una celebración en grande, porque estamos alegres, la alegría no se nos termina. Y todavía todo este año, con lo que Ernesto nos acaba de decir, es fiesta en el cielo con esa plenitud de la gracia de Dios que será derramada durante todo este año en el que se nos ha concedido la indulgencia plenaria. Pero esto no inició hace un mes, ni solo con el momento que fue la canonización de nuestros santos mártires, sino hay toda una preparación del templo, el lugar, quién propuso este proyecto, cómo se fue realizando. Y para esto, por supuesto, quienes tienen toda la palabra en ello, Ernesto, te dejo el micrófono. Gracias. También Gerardo tiene toda la palabra en esto, claro. ¿Verdad? Los dos. La verdad es que el impulsor de esto fue el señor cura, lo recuerdas, ¿verdad, Gerardo? Sí. El señor cura fue el que, el gran impulsor, el señor cura Salvador Zúñiga, fue el gran impulsor. ¿Te acuerdas? Nos convocó hace, si no me equivoco, para el mes de julio aproximadamente del 99, un año antes del año jubilar, del año 2000. Convocó a los colegios de ingenieros y arquitectos, que éramos anteriormente un solo colegio, ahora ya estamos separados. Fue en el baptisterio, aquí en la parroquia de San Francisco. Asistimos a esa primera reunión, 19, se programó 3 meses para poder presentar un proyecto. Posteriormente se presentó el proyecto, la providencia de Dios, la misericordia de Dios, quiso que el proyecto de Gerardo y el mío saliera adelante, y desde entonces empezamos a trabajar con el señor cura Salvador Zúñiga, y la bendición de la primera piedra la hizo don Javier Navarro en diciembre del 2000, porque ya estaba a punto de terminar el año santo, y esa fue la bendición de la primera piedra, fue el 18 de diciembre del año 2000. Y ahí empezamos los trabajos, ¿te acuerdas, Gerardo? Sí, bueno, es una serie de experiencias, acontecimientos, Chely, Ernesto, que sería muy largo poderlos explicar en 5 minutos, pero diremos lo más relevante, ¿no? Para que ustedes, la gente que está atrás de cámaras, pues se enteren un poquito del proyecto, de lo que es, y lo hagan suyo el proyecto, ¿verdad? Y haciéndolo suyo puedan participar con gusto de él. El proyecto, empezando por lo más básico, el terreno es de 70 por 50, 3.500 metros cuadrados. Ese terreno providencialmente pues permaneció sin ninguna construcción. Nadie le metía mano en construirle algo. De hecho, tenía problemas por ahí. Estaba hipotecado, el terreno. Y el señor cura lo rescató, lo compró, hizo un patronato, bueno, arrancó todo ahí, ¿no? Nosotros, pues, el proyecto fue favorecido en ese concurso porque participaron, como dijiste, Ernesto, como unos 7 proyectos, uh-huh, creo, si mal no recuerdo. Y entonces les gustó el nuestro. Básicamente consta de lo siguiente. Actualmente, porque ha sufrido transformaciones a lo largo de estos 23 años que ha estado en proceso de construcción, básicamente a nivel de la calle Hidalgo, porque tiene 2 accesos, como ustedes lo conocen, de la calle Esparza también, de la calle Hidalgo hay una explanada de estacionamiento para hasta 60 cajones, y hay un área privada, más privada, para un estacionamiento para sacerdotes también, si se quiere usar como tal, un área de baños también y una bodega en ese nivel, y en el nivel de Esparza propiamente el templo, un poquito alzado del nivel de banqueta. Y sabes que, Gerardo, muy importante, uh-huh, estás tocando la parte baja y tiene completa accesibilidad para cualquier persona. Tú puedes llegar en silla de ruedas, puedes llegar, sí, en muletas, puedes llegar en camilla y perfectamente puedes subir. Sí, del nivel de estacionamiento, o más bien del nivel de calle
Hidalgo, puedes llegar al presbiterio incluso sin un solo escalón, sí, Chely. Sin un solo escalón, puedes llegar perfectamente con rampas bien diseñadas, pienso, con sus pendientes adecuadas, porque de repente nos encontramos rampas muy empinadas, peligrosas, pero en este caso no, son muy suaves. ¿Cuál es el concepto general del concepto? Mira, yo te voy a entrevistar. Sí, muy bien. El concepto es muy sencillo. O sea, ¿por qué es? El señor cura nos pedía en esa convocatoria, piensen en un concepto, piensen en una idea general, piensen en el árbol, por ejemplo. Entonces él nos lanzó la idea primordial y el templo es circular, ustedes lo ven, y es redondo, precisamente tomando la figura del árbol en donde se sacrifica a San Tranquilino. Es redondo y tiene una cruz, es un cilindro truncado con una cruz que da hacia el sur, y entonces es el árbol de la cruz, ¿verdad, Ernesto? Ese árbol que veneramos en el Viernes Santo, es el árbol de la cruz. Algo que me gusta mucho, Gerardo, platícales, a mí me gusta mucho el concepto del plafón del templo. Sí, se nos está acabando el tiempo y yo no quiero. Hay tantos detalles y... Mira, Chely, qué bonito. Los cristeros alzados a la voz de Viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe. Nosotros quisimos transformar estas palabras en arquitectura y entonces las ponemos en la bóveda del templo, en el cielo del templo, ponemos estas palabras de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Esto es la cruz que está arriba, así como la ves por fuera, la ves por dentro, y entonces ahí está la figura de Cristo Rey. Y Santa María de Guadalupe la vemos como si voltearas al cielo y vieras un cielo estrellado y aparecen unos luminarios, ¿verdad? Que son 46, Chely. Las estrellas del manto de la Virgen. Las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe. Y están las constelaciones, ¿no? Están en constelaciones, por eso tú volteas y ves como un cielo estrellado, porque están de forma asimétrica colocadas, ¿no? Está fascinante el proyecto, pero ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo. Sí. Rapidísimamente, también participa, en paz descanse, participa Fray Gabriel Chávez de la Mora, a quien pertenece el retablo. La idea general, la primera idea, con toda sencillez, pertenece a Gerardo, la del arco. La retomó Fray Gabriel Chávez de la Mora y él hizo las adecuaciones a lo que ya se había trazado ahí, el arco principal, el presbiterio, ¿verdad, Gerardo? Sí, el arco elíptico nos da la referencia, pues, del árbol. Si metemos en una figura geométrica al árbol, es un arco elíptico. Por eso los arcos los ven en los nichos, los ven en el retablo de Fray Gabriel. No nos queda de otra. Bueno. Esto es solo una probadita de lo que nosotros podemos encontrar ahí en San Tranquilino. Así es que no nos queda más que hacerles la invitación. Podemos ir, ya tendremos la misa todos los días. No tengo ahorita, la verdad, la idea de a qué hora, pero podremos participar todos los días ya de la Eucaristía y vamos a conocerlo en vivo. Ojalá que tengamos otro programa para que nos den todavía un panorama más de este regalo para nuestra diócesis, para el mundo. Muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.